tardes, familia jujeña. Hoy estamos con un gran acontecimiento criollo aquí en los predios de la familia Mariscal, cumpliendo el cuarto aniversario del programa radial Tardecitas Carpera con Azucena. Un lindo espectáculo, tres eventos con los niños y los jóvenes y gran festival de pialada que tuvimos. Y además, la gente que me acompaña, la audiencia de nuestro programa con toda la paisanada del gauchaje. Quiero decir desde ya, desde mi corazón sale el agradecimiento total, que realmente la lluvia, hasta Tata Dios se acordó de nosotros, nos pegó una regadita al campo. Así que gracias Tata Dios por tu bendición y por esta gente linda que tenemos reunida aquí en los predios de la familia Mariscal. La verdad, un poquito cansada, pero contenta, porque pude organizar con los niños la elección de la mini parejita carpera, que es un concurso, y también la elección de la flor de azucena, la paisana del programa. Como así también ya vamos a tener el concurso del chúcaro de Tardecitas Carpera. Se dedica todo a la danza y a las destrezas gauchas. Muchas gracias, Jujuy. A todas las instituciones, no las voy a nombrar porque son muchas, las instituciones, los colegas, los amigos que estuvieron presentes aquí, desde ya muy agradecida. Y eso es ser gaucho, gaucho de verdad, estar en todas, estar en las buenas y en las malas. Muchísimas gracias y todo aquel que quiera participar con nosotros, las tranqueras de Tardecitas Carpera con Azucena están abiertas. Todos los días de lunes a viernes de 14 y 15 a 18, mi voz ya se desata y sale nomás campo afuera con Tardecitas Carpera por la tacita de plata. Para toda mi audiencia grata, vaya este saludo sincero. Con este programa quiero despachar algunas penas. Mis alegrías, soy la gaucha Azucena. Muy buenas tardes, parceros queridos. Gracias. Y a toda la gente que me colaboró, que son mucha paisanada, gente humilde como yo. Muchas gracias y que Tata Dios nos bendiga. Gracias, Jujuy, a la vista. Vamos a seguir luchando para poder seguir mostrando todo lo que vivimos la paisanada. Gracias. Hoy, en la fiesta de Azucena, por supuesto, su cuarto aniversario con la elección de la mini parejita carpera, se viene la pialada, se viene el festival del chúcaro, se viene lo que es la flor de Azucena y mucho más. Está viviendo la mejor imagen en toda la fiesta de Azucena, en el cuarto aniversario del programa radial Tardecitas Carpera con Azucena para Jujuy a la vista. ¿Qué hace? ¡Qué yunta, papá! Miki, los poeteros. ¿Cómo se llama? No tiene nombre. No tiene nombre, chato. Samurai. El cariño. ¿Cómo anda usted? ¿Viste las formoseñas? Siete formoseñas, Miki. ¿Cómo es eso, no? Como llegó de vuelta a nosotros, si estaba a terminar, en el cajero, con Cachi Herrera. ¿Cómo anda, Cachi? Bien, bienvenido, buenas tardes. Hacemos unas tomitas. Ya están los pialadores. Listo. Se viene el suspenso. A ver, Cristian. A ver, Tilcareño Castillo. Parejita carpera. Parejita carpera del programa radial que va todos los días de lunes a viernes de 14, 15 a 18. Parejita carpera por el año 2011. Gracias, don Montoya. Gracias de corazón, niños. Y ahora sí, parejita carpera por el año 2011. Es la parejita de los blancos, Giovanna Nair Burgos, Rodolfo Agustín Burgos, al centro de la pista,
niños. El aplauso para estos niños. Bueno, ahora Azucena, entregamos por supuesto los presentes. Va a entregar a Magalí. A ver, Azucena, al centro de la pista, porque vamos a entregar un hermoso presente de recuerdo que no tendrá por vida esta niñita, Magalí Bustamante y Samuel Montoya. Ahí está para ustedes, niños, este hermoso recuerdo. Para que lo tengan en su pieza, porque estos son parejita carpera por el año 2010. Gracias, señoras y señores. Ahora sí, vamos a entregar los presentes. Adriana, ya tenemos la lista, gracias a la lista, Adriana. Para mí, ¿quién va a entregar? Dominga, a la saliente. O sea, Dominguita, Tarifa. Una de las pimpollos también. Gracielita, representando a los gauchos de Lozano. A la mini paisanita, ahí está. Ahí está, al gauchito. Muchas gracias, ahí está el aplauso, a ver, este obsequio para estos niños. Ahora, Azucena, mini paisanita entrante, por supuesto, va a hacer entrega a Azucena. Félix también, Martita también. Venga, ahí está la esposa de Félix. Prepárase, gato. A ver, para Giovanna Nair Burgos y Rodolfo Agustín Burgos. El aplauso, muchas gracias. Bien. Eso. Bien, ahora hacemos entrega de un presente más, Azucena, ¿no? Castillo. Para mamá de Magalí. Invitamos, por favor, a la madre Magalí, venga, por favor. Y a su hijita también por tener el presente en Tardecitas Carpera. A ver, ahí está el aplauso para la madre. Una foto. Que estuvo representando a Tardecitas Carpera en Volcán, que estuvo representando a tantos festivales, señores. Hoy la alegría de compartir junto a Azucena en su cuarto aniversario. A ver, Castillo, unos temitas para toda la gente criolla. No le digo. No, doctor, mira con qué tal que está. Sí, sí. Listo, muchachos. Autorizado. Castillo cuando quiera. Uno, dos, tiempo, muchachos. Minuto 12, minuto 13. Vamos, vamos, vamos. Acorde, papilo. Sostenido. Tiempo, tiempo, señores. No te voy a dar soto, ahora. Piare, piare, piare. Ah, vamos, vamos, vamos. Vamos, mi tosco. Tope, tope, tope. Saque, saque los animales. Se viene una mano. Va de una. Lo vemos al torito, señores. Un overo allá, un castaño. Gracias, Castillo. Segundos. Se va preparando Antonio Serpa, José Chauque, Adrián Cuevas, Ricardo Jiménez, Martín Mamani. 55. Está bien, piado, vale, sostengo cortito. Saque, 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 saque. Lomo en el suelo hay que cortar. Lomo en el suelo y se corta. Una mano. Hay que mantener, muchachos. Vamos, que vale.
Se me hace que para el otro lado se va a dar más corneada ahí está. Esa, minuto. 30 segundos. Acorte, acorte, mono. Tiempo. Para yo poder cantar la chacarera del monte nací de medio el corral. La guitarra, coquito. Los duendes en Salamanca festejando todo está en medio los quebrachales en tiempo de carnaval. En la noche escucho voces que me hacen estremecer, cantando esta chacarera hasta el amanecer. La chacarera del monte, nacida en el quebrachal, es la reina de mi pago, ninguna la de igualar. ¡Sango la que falta, sango, no la aflájense! ¡Vamos! La palma, la palma, la palma, la palma. ¿Cómo baila? ¡Vamos, dale! ¡Esa! ¡Esta música! ¡En los palos! ¡Esta música es Navidad! ¡Nos vamos a los palos! ¡Vamos a bailar! ¿Cómo baila la música? Ocho, siete, seis, uno, tiempo, guarda los brazos muchachos, tiempo. Bueno, vamos muchachos, sigue, sigue el concurso de piedra, vamos hermano, cinco operadores de animales de cuerpo tenido. Vamos trabajando hermano. Oh, ahí está pelado. Está pelado. Ayude, ayude. Carito de carano, vale, vale, hay que mangonear. Hay que mangonear 41, 42, 43. Perdió el lazo. A seguir buscando, compañero. Minuto 15, 16, 17. A trabajar, hermano, a trabajar. Aquí Condorí, ahí está, tiempo, 1.46 señores, el aplauso, 1.46 para estos muchachos. Antonio, está pegado, está pegado, corte, muchachos, corte, que vale, hay tiempo todavía, muchachos, minuto 22, 23, saque, para compañero arriba, saque. Vamos señores. Están los divertidos. Cecilia toma más grupos de peladores acá en el escenario. Cecilia toma más grupos de peladores en el escenario, muchachos. Suerte, suerte. Uno, dos, tiempo. Tiempo, compañero. Estamos, muchachos, señores. ¡Ay, qué lástima, hermano! Estaba bueno y presa, ¿no? Loco, suerte, está bien, creo, muchachos. Los dos. Animales vamos por el suelo y último aportamos muchachos, ¿no? Se sigue andando más grupos de creadores en el sector del sonido, acá muchachos en el escenario, venga. Ahí está, no pasó nada, y dos señores. Vamos. Minuto 3, minuto 4, minuto 5. Héctor Navial, Néstor Uruguay y Ricardo Yárez. Lo vamos al suelo, ahí está bien piano. Acorde, compañero. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Gracias, Bustamante. Sí.
Ricardo, vamos, vamos, vamos. Vamos, ganes. Vamos a hacerlo bien, pialado. Un minuto. Muchachos, le queda 30 segundos para pegar a ese. Si lo voltean, ustedes van punteando. Van primereando, llegan a voltear, muchachos. Le queda 20 segundos, muchachos. A seguir. Minuto 14, minuto 15. 1:16. Que pegue la vuelta, muchachos. Ahí lo vemos, señores. Lomo en el suelo, bien pialado tiene que estar. Minuto 27, 28, 29. Pega la vuelta allá en el fondo. 32, 33, una mano quedó enganchado. Nos va buscando los chamos, los pialadores. Minuto 40 segundos. Qué lástima, compañero. Tremenda oportunidad hemos dejado pasar. Los últimos 10 segundos. Gracias, Jorgito Bustamante. Si no sería usted, compañero. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Gente, las paisanas. Ahí están controlando la gente de Azucena. Nos vamos ahora con la cuarta mesa, las chicas solteras. Bien. Ahora ya en el fondo, no pasamos nada, ya en el fondo, a ver. A ver, queremos ver la mesa más bochinchera, la más concurrida, la más alegre. ¡Yuhu! A ver esa mesa. Chicas, no se deciden. ¿Qué estaban pasando? A ver cuáles son las mesas que están más unidas, más concurridas, más bochincheras. ¡Dice que son! ¡Ay, Dios mío, me van a matar! Allá se ven dos mesas que están peleando, ahí están calentitas. Señora, es la jueza. Venga para acá, señora. Vamos nombrando las instituciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos convocando al presidente de Santa Teresa de Jesús, al señor Apolinario Pérez. Ahí está. Muchísimas gracias. Vamos convocando al Chúcaro de San Bernardo, a la señorita Ana Peñalba, bailando porque tenemos muchos músicos. Convocamos a la Antigal de las Termas de Reyes, integrante de Antigal de las Termas, la señora de la Santo, la señorita de la Santos. Al Centro 88 de Septiembre de Ocloya, a Néstor Uruguay, o alguna que sea presente, ahí está, 8 de Septiembre de Ocloya, ahí está. Fuertes los aplausos, gracias, 8 de Septiembre de los Pagos de Ocloya. Ahí está la señorita de la Santo, de las Termas de Reyes. Vení, vení, vení. Convocamos al 108 Juan Bautista El Verde, a Leticia Franco.
presencia, Juan Bautista Alberdi. Convocamos a Fortín Gaucho El Pial de Reyes. Fuerte los aplausos. Vamos convocando al Centro Gaucho Las Capillas, que viene de, a ver, Tumbaya, Pumamarca. Convocamos a Agrupación Gaucha de Guerrero. Agrupación Gaucha de Guerrero. Beso. Gracias. Gracias. Convocamos a San José de Chigra. Ocho Juan Galán, Virgen de Lourdes. ¿Dónde está ahí? Ahí está Fortín Gaucho al Redomón. Centro Gaucho La Candelaria. Agrupación Gaucha San Pablo. ¿Hay alguna institución que no haya nombrado? También hacemos la convocación para Asociación La Huella Gaucha. Ahí está, fuerte los aplausos. Convocamos a la institución David Vitián de Pampichuela. Convocamos a José Hernández de los Perales. José Hernández de los Perales presente. Ahí está la mini paisanita provincial recibiendo. Fortín Gaucho General Lavalle. Bien ahí, fuerte los aplausos. Sí, falta, acá tenemos todavía. Falta Centro Gaucho Tradición, por favor. Bueno, convocamos muy, pero muy especial este recordatorio de corazón para la familia Gaspar, que desde ayer están apoyándome con esto que es poner las carpas, traer la ayudarme a poner la bebida, traer los freezers. Para la familia Gaspar, por favor, gracias por tanta ayuda que recibí de ustedes. Para la familia Gaspar, que se jugó y me ayudó a poner las carpas. Por favor, los hermanos Gaspar, que se jugaron a estos gauchos que son de ley. A los padres, a los hijos, muchas gracias, son los que me han ayudado a poner la carpa. Bueno, convoco al... Ahí está la pila. Llegaron a la cabeza, aparece la pila. Jorge Vilte, que no sé con qué le vamos a pagar a Jorgito Vilte, que se juega con la paisanada a través de www.clicjujuy.com, la página cultural de nuestra provincia. Gracias, Jorgito querido. Gracias por difundir nuestra tierra. Gracias. Está a través de los corrales tomando nota, haciendo posta a lo que
Avenida Arancay. ¿Te ganaste la cabeza volteada? También programa radial Tierra Gaucha todos los viernes, y ahora fin de año dice que está hasta que la vela no arda. La cuadrilla, la cara blanca y la peraleña. A ver, cuadrillero Papilo, vamos a recibir el recordatorio. Ahí está la familia Caucota, muchísimas gracias. ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte que se escuche! ¡Gracias! Bueno, ¿a quién le faltó el recordatorio? A ver, ¿a quién le faltó? Y a Carlita, por favor, me estoy olvidando. La mujer de las manos laboriosas que hizo la torta para nuestro programa. Carla, ¿dónde está Carlita, por favor? Ariel. ¡Es acá! ¡Sacaremos todo! Para la gente de Azucena, claro que sí, vale, te saludo. Vamos a abrir la pepa, la pepa, la pepa.
Ya estamos. Cintia Bustamante. Segunda flor de Azucena. Cintia Bustamante. Pertenece. Ahí está Cintia Bustamante. A ver esos aplausos. Segunda Donosa. Bueno, ahora primera flor de Azucena, Donosa. Claudia Vega. Claudia Vega. Fuerte los aplausos de los compañeros. Che, que la vengan a sacar de la manita a las chicas. Esto es medio informal porque lamentablemente una sola persona no puede hacer todo. ¿Tenemos la flor de Azucena? A ver la flor de Azucena. Jessica Prieto. Ella pertenece. Centro Gaucho Los Blancos se lleva la flor de Azucena. Fuerte los aplausos para Jessica Bustamante. Gracias, Celeste, por habernos representado muy, pero muy bien a Tarencita Carpera. Muchas gracias a todas las chicas que han participado. Queremos hacer un poquito mejor las cosas, pero bueno, lamentablemente no se puede. Sol, ahí está. A la banda. Bueno, vamos a hacer entrega a los pimpollos, por favor. Año. Haciendo regalos, ahí está la jurado. También está uno de los pimpollos haciendo entrega de las bandas. A la primera Donosa, muchísimas gracias. Por eso digo, ¿no? Ahí está la banda, qué bonita. Y ahora hace entrega de la corona también, nos vamos a invitar. Oh, el cambio de banda. La mini paisanita, o sea, la mini parejita carpera que haga entrega de la corona. A ver, sí, Maile. Ahí está mi mini parejita que se va con mucha alegría. Fuerte los aplausos. Invitamos a la flor de Azucena saliente haciendo entrega del cetro. Muchas gracias. Así nomás, rapidito, che, no me vayan a querer. Fuerte, fuerte los aplausos. Gracias, ahí está Jujuy a la vista, cultura y tradición. De Juan Galán, si ya están, por favor, que levanten la mano. Freddy Chauque, puede ser Chauqui. Agrupación Gaucha, el Chúcaro de San Bernardo. David Quiroga, Centro Tradicionalista de Guerrero. Fuerte el aplauso para los chicos que se van presentando, por favor. Sebastián Peñalba. Adrián Alfaro. Jonathan Soto, el Bagualero de Pernintinal, por supuesto, están presentes los chicos. Descifrando lo que dice acá. Daniel Goyochea, ¿puede ser? ¿Así es? Centro. Los chicos. Fuerte el aplauso para los participantes nuevamente.
Yeah.
Quiroga. Tercer puesto para Sebastián Peñalba. Fuerte los aplausos. Pertenece al Chúcaro. Josué Machaca, segundo lugar. Josué Machaca. José Machaca, de 23 de agosto, La Viña. A ver, José. ¿No está José? ¿Dónde está la chinita? ¿Me lo han arrastrado, che? ¿Para dónde lo han arrastrado las chinitas? Bueno, queda pendiente. Y el primer lugar. ¡Atención! Primer lugar, y le pedimos un fuerte aplauso para todos los chúcaros. Para los pagos de Tremendo Ledesma, Jonathan Soto, invitado al Chúcaro. Hola, chicas, bueno, ahí está Jonathan. Jonathan, aprovecha, aprovecha. Por favor, para el primer lugar. Y ahora, por favor, el trofeo para los participantes que no, por favor, Soledad, los que no tienen el trofeo grande. RH Producciones Audiovisuales. Somos una empresa jujeña dedicada a brindar soluciones profesionales a nuestros clientes en cobertura y producción de diferentes eventos. Spot publicitario, documentales, recitales, desfiles de moda, programas de TV, videoconferencia, eventos sociales. Diseñamos propuestas audiovisuales exclusivas para impactar, trabajando con presupuestos ajustados a las necesidades de cada usuario. Contamos con una amplia experiencia en retransmisiones de eventos, programas de TV, conversión a distintos formatos digitales, tales como DVD Video, Windows Media, MPEG, QuickTime, AVI, DB, etc. Nuestros servicios incluyen alquiler de equipos, isla de edición digital, grúa para filmar, cámaras con sus respectivas luces y trípodes, con la opción del correspondiente operador. Formamos parte de un emprendimiento joven
integrado por un gran equipo de personas dinámicas y comprometidas con proyectos innovadores, poniendo la creatividad y la mejor comunicación audiovisual al servicio de nuestros clientes. RH Producciones Audiovisuales. Trabajamos con responsabilidad y experiencia. Nuestro personal está debidamente especializado para la realización de eventos comunicativos distintivos. RH Producciones Audiovisuales. Mina Oratorio 90, Barrio Santa Bárbara, Palpalá, Jujuy. Teléfono 03 88 427 1827.